Muy buenos días. Un saludo cariñoso y respetuoso para todas y todos. Un abrazo fraterno para nuestro distinguido rector, anfitrión de esta prestigiosa universidad, así como al secretario ejecutivo de la AOIGM, de la Asociación del Grupo Montevideo, para las autoridades universitarias acá presentes, docentes, estudiantes. La importancia de este evento no solo radica en conmemorar en términos cronológicos el aniversario de la AOIGM, de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, porque no es el transcurso del tiempo lo que se celebra, sino fundamentalmente la dedicación, el tiempo destinado al servicio a los demás, la línea adoptada por la AOIGM en función de considerar a la educación como un bien público y, por tanto, de concentrar o congregar a muchas universidades que han decidido orientar sus actividades de educación, de investigación, de interacción social bajo un objetivo mucho más grande, que es el de contribuir efectivamente al desarrollo de nuestros países. Ustedes saben que la AOIGM está aglutinando a universidades de hermanos países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, y en cada uno de estos países hay peculiaridades, pero también hay problemas y objetivos comunes. Y creo que un común denominador en cada uno de nuestros países es la legítima aspiración de nuestros pueblos de alcanzar su pleno desarrollo, y en un escenario donde todavía se advierten grandes asimetrías sociales, insuficiencias democráticas, donde la justicia todavía tiene cola de diablo, como dice un gran cantautor argentino, y donde todavía estas asignaturas pendientes hacen que la democracia siga en deuda con nuestros pueblos. Por tanto, las universidades del Grupo Montevideo, en esa medida, están conminadas a asumir una posición. Eso significa que ese mandato constitucional que le otorga su Carta Magna a la universidad pública de formar, educar, de investigar, de hacer interacción social, debe tener un fin altruista, un compromiso social. Y en ese contexto, cuando se habla de que la educación es un derecho humano, hay que también asimilar qué es un derecho humano. ¿Será una simple previsión legal establecida en la norma o en la propia constitución política del Estado de nuestros países? ¿O será, en términos no solo conceptuales, una opción de vida individual y colectivo? Si la educación es un derecho humano, como se lo señala literalmente, habrá que entender que, como los derechos humanos son universales, se supone que la educación tiene que ser accesible a todos y a todas. Si los derechos humanos son integrales, quiere decir que la educación no puede ser un privilegio. Si los derechos humanos son imprescriptibles, quiere decir que en todo tiempo y lugar los estados tienen el imperativo categórico de generar las condiciones materiales, objetivas y además económicas para solventar la educación pública bajo esas características en favor de su sociedad civil. Eso implica que en el caso de las universidades
que prestamos educación superior o que damos educación superior, hoy día se advierte peligrosamente que los gobiernos ven el tema de solventar la educación superior como una simple obligación económica y le andan regateando ese apoyo económico a las universidades. Cuando en rigor de verdad debería ser el objetivo fundamental de los estados y de los gobiernos para entender que uno de los instrumentos más eficaces e idóneos que genere desarrollo en un país es precisamente la educación. Por tanto, no puede ser una simple obligación económica. Es decir, debe haber una identificación de los gobernantes en todos nuestros países con la educación, y eso significa no regatearles recursos a las universidades públicas. Otro elemento fundamental es que, respetando desde luego las iniciativas privadas que muchas veces se dan para promover universidades también privadas, pero más allá de ese respeto, cuán importante es diferenciar los objetivos altruistas de una universidad pública y a veces la distorsión en el contexto de esa iniciativa privada para convertir a algunas, no a todas, a algunas universidades privadas en simples empresas comerciales de educación superior, donde la educación se convierte en una mercancía y todo funciona en términos de cuánto gano por crear esa empresa. Pero mi objetivo no está en educar, sino en ganar. Esa no es la gran aspiración que tenemos todos respecto a la educación entendida como un derecho humano. Vean ustedes, por tanto, el desafío, el reto que tenemos no solo los rectores, sino quienes estamos involucrados en promover la educación superior, habrá que entenderla no solo como la simple formación técnica de profesionales. Es parte de eso, evidentemente. Pero qué grave, qué insuficiente es limitarte a formar abogados, ingenieros, médicos, etcétera, sin o descuidando más bien el otro elemento que es el de tomar en cuenta que estás formando seres humanos. Por consiguiente, no nos interesa tener simples profesionales que asimilan conocimientos teóricos, pero que no estén involucrados en resolver los grandes problemas sociales del colectivo humano al que pertenece, o de contribuir a la solución de esos problemas. Por tanto, ahí vamos a tener, claro, podemos estar produciendo burócratas, podríamos estar también produciendo tecnócratas, después se convierten en plutócratas y terminan siendo hipócritas. Esa no es la idea. Tiene que haber, disculpen que lo diga de la manera más frontal, una posición política, no en el sentido partidario. Una universidad pública debe tener un compromiso social. Entonces, entender la educación superior bajo esos parámetros, es diferente. Finalmente, es una motivación, es una opción de vida. Lo que quiero decir es que tanto el docente en el aula como quienes conducimos una universidad pública deberíamos entender esas funciones como una opción de vida con el fin de que no solo la formación, sino la participación activa en todas las dimensiones y en todos los escenarios dé como resultado esa contribución efectiva al desarrollo pleno de nuestros pueblos, de nuestros países. Por eso no solo hablo de desarrollo económico y desarrollo social, sino también de desarrollo democrático. Lo que significa que las universidades públicas no deben ser indiferentes ante las asimetrías sociales, ante los índices de desnutrición, de pobreza, de extrema pobreza, etc. Tampoco las universidades públicas deben mostrar indiferencia ante las injusticias o el deficiente funcionamiento de nuestros sistemas de administración de justicia o de funcionamiento democrático, finalmente.
es importante entender en su integralidad el rol de las universidades públicas y promover una formación de nuestros profesionales bajo esa mirada y bajo una aplicación transversal de estos principios fundamentales que estamos señalando. Así debería entenderse, estimados y estimadas compatriotas latinoamericanos, la razón de existencia de la universidad pública. Ese es el lineamiento que está adoptando la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, la AUGM, porque tenemos sueños comunes, objetivos comunes, pero también miserias comunes. Y esas miserias deberíamos superarlas todos los días asumiendo una actitud cualitativamente distinta. Entonces, ya para concluir esta pequeña, no sé si llamarle reflexión o desahogue, pero para nosotros, fundamentalmente, y para el que habla como presidente de la UGM, es esencial llevar a la práctica de manera militante, consecuente, sincera, si tú quieres, y hasta autocrítica, este principio de que la educación superior es un bien público. Es una frase, pero que tiene un contenido profundo porque te conmina a asumir una posición y a partir de ello una actuación valiente, si tú quieres, frente a un conjunto de limitaciones que hoy se están presentando. Porque advertimos, especialmente en las instancias gubernamentales, en diferentes países, todavía una mirada y una actitud mezquina, y como dije en un principio, respecto a la obligación que tiene el Estado de solventar suficientemente el funcionamiento de las universidades públicas, de solventar la educación en su conjunto, y no de tratar de asumir una actitud casi pilatuna y pretender desplazar esta obligación hacia iniciativas privadas. En consecuencia, se trata, por tanto, de que en los 25 años de vida de la UGM, desde afirmar estos principios, desde tomar esas consignas tan emblemáticas, tan altruistas, que se adoptaron hace 99 años en Córdoba y que nos ha marcado un lineamiento. Y entonces que para el 2018 tengamos la fuerza moral de decir que somos consecuentes con los principios adoptados en Córdoba, pero a través de este tipo de acciones conjuntas, decididas, contestatarias frente a muchas injusticias y fundamentalmente responsables frente a las nuevas generaciones. Es decir, ¿quién le va a decir al Estado, a nuestros estados, a nuestros gobiernos, cómo debemos responder a los desafíos del siglo XXI? ¿Quién que no sean las universidades públicas, aliadas naturales y estratégicas de los pueblos, defensoras de los sistemas democráticos, antagónicas por convicción de las dictaduras militares? Las universidades públicas, aquellas que fueron reprimidas por Pinochet, por Videla, por Banzer, etcétera, pero que pese a ello supieron levantarse, marcar una línea de conducta, contribuir al retorno de la democracia y desde luego hoy día, en plena democracia, contribuir a la extinción de un conjunto de asimetrías sociales y humanas que todavía nos interpelan y que nos imponen, nos conminan a seguir luchando. Con estas reflexiones quiero una vez más reafirmar el compromiso de la UGM, pero al mismo tiempo expresar mis respetos, todo mi cariño a esta
universidad que nos recibe con ese calor humano en atención a la trayectoria que le caracteriza. Eso es lo que quería señalar en términos muy reflexivos, al tiempo de reiterar un saludo respetuoso a nombre de la UGM y también a nombre de mi querido país, que es Bolivia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, señor presidente de UGM, doctor Waldo Albarracín Sánchez, Álvaro Magla, secretario ejecutivo, decanos, docentes que nos visitan, estudiantes, público en general, realmente muchas gracias por estar aquí. Quizás de forma extemporánea, pero nobleza obliga recibirlos en nuestra casa. Como muchos saben, tuvimos hasta ayer el plenario de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo en Belo Horizonte. El día de ayer realmente transcurrimos una especie de maratón para poder llegar a tiempo a Santa Fe, todos quienes estamos aquí. Y sabiendo y siendo conscientes que el Congreso ya inició, me corresponde recibirlos, agradecerles por su presencia y de ya augurarles jornadas muy productivas de intercambio, de fraternidad en nuestra ciudad y en nuestra querida Universidad del Litoral. Evidentemente, como dijo recién el doctor Albarracín, creo que más interesante que celebrar 25 años es tratar de mirar de manera prospectiva hacia lo que es el futuro, particularmente de la Asociación AUGM, que claramente, entiendo, se ha constituido con el esfuerzo, con el trabajo mancomunado de todos nuestros países en la red más importante de Sudamérica en este momento. Y como decía también el presidente, es muy difícil no contextualizar un congreso de extensión y de AUGM en los tiempos que estamos viviendo, particularmente en la proximidad a los 100 años de la reforma universitaria. Y exactamente hace 105 años, un 8 de septiembre, igual que hoy, se dio el primer mitin en la entonces Universidad Provincial de Santa Fe, llevada adelante por los jóvenes, por los estudiantes. Hecho que fue reflejado de forma muy exhaustiva por el diario La Nación, al día siguiente, el 9 de septiembre, donde luego de una marcha y con algunas anécdotas muy interesantes, como ser que la gente de los balcones les arrojaba flores a los estudiantes que mancomunados con obreros y otro tipo de organizaciones marcharon en señal de protesta. En un contexto muy particular que tenemos que entenderlo, era muy reciente la aplicación de la ley Sáenz Peña, se vivía todo el fervor de los primeros presidentes y gobernadores elegidos con el sufragio universal, obligatorio y secreto. Y ante una universidad como ellos denominaban antigua y anacrónica, entendiendo que la redención del espíritu juvenil de las Américas era su única recompensa. Y creo que fue realmente un hecho significativo porque fue de las primeras manifestaciones que previamente al momento cúlmine de Córdoba del 18 fueron apareciendo por el país o al menos por las cinco universidades que comenzaron a manifestar a través de los alumnos el deseo de ingresar en la modernidad, de salir de la universidad del siglo XIX, de reflotar el valor de la ciencia, de la libertad de opinión, de construir un espacio crítico donde todos puedan hablar, de presentar al estudiante opciones en la cátedra libre, de decidir en las formas de gobierno, un conjunto de valores que en un mundo también convulsionado, recientemente o simultáneamente se concluía la Primera Guerra Mundial, muy poquito tiempo había transcurrido
a la revolución bolchevique, evidentemente marcaban tiempos donde la juventud ocupó y se propuso a ser protagónica. Transcurrieron prácticamente 100 años. Si uno hace una analogía que ocurrió en el planeta en esos 100 años, resulta difícil mensurar cómo aquellos ideales siguen teniendo tanta vigencia. No solo pasaron dos guerras mundiales, no solo se desarrolló una sociedad del conocimiento, los cambios tecnológicos, políticos, han sido gigantescos en este siglo. Y sin embargo seguimos hablando de la reforma, porque quizás estemos hablando de los valores de la juventud que se siente protagónica y que quiere participar y entiende que tiene una voz para ser oída y escuchada y respetada. Ya en aquel momento, claramente la extensión universitaria, no en el sentido que le estamos dando hoy, donde se ha enriquecido conceptualmente de manera plural y diversa, pero ya aparecía como uno de los mayores mandatos. Apenas 5 o 6 años de la primera transmisión mundial de la radio, en la UNL se inauguró lo que hoy es el ET10, Radio Universidad Nacional del Litoral. 1929, si no me equivoco. Y en aquel momento el rector, apostando al futuro, dijo: qué medio potente para transmitir cultura y conocimiento a las mayorías. Estamos hablando de 90 años atrás, en el inicio de los que hoy son los medios de comunicación masiva, y creo yo que esa voluntad era muy importante, porque aparte surgía genuinamente de un grupo de jóvenes estudiantes que representaban en este país la posibilidad de crecimiento de vastas mayorías emergentes de las inmigraciones, emergentes de un sistema de educación pública instalado con anterioridad, que entendían en el conocimiento una posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de llegar a una mayor igualdad. Hoy, transcurrido tanto tiempo, sería para mí muy pretencioso intentar resignificar los grandes postulados en el momento de hoy, pero sí plantear al menos ciertos contrapuntos y tensiones que persisten en el tiempo y creo yo que son valores que van a continuar a lo largo de la historia, independientemente de cómo cambian los contextos de aplicación. Pero si en aquel momento la voz estudiantil representó el genuino derecho de un grupo emergente, hijos de inmigrantes, muchos de ellos, de acceder a la educación superior como un derecho gratuito, hoy, el siglo XXI, nos enfrenta con el gran desafío de cómo romper las barreras que excluyen a grandes mayorías del acceso a la educación, no solo superior, también a la educación básica. Asistimos, al menos en la Argentina, a porcentajes vergonzosos de abandono de estudiantes en la escuela media. Si en aquel momento se pretendía una universidad científica, donde el conocimiento iluminara y no lo fuera solamente los privilegios y el poder de estar y de integrar un segmento anacrónico de conducción universitaria, hoy también tenemos para adelante el desafío de ver cómo articulamos un sistema científico tecnológico en el país, en buena medida compartido con las universidades, pero que suele presentar puntos de fracturas, de confrontaciones, y donde es realmente muy difícil a veces articular los intereses del sistema con las vocaciones por investigar y por generar conocimiento en las universidades. Porque en definitiva, para ello lo queremos, no solo para el crecimiento de la sociedad en su conjunto, sino para tener una mejor formación en el sistema universitario. Y si la autonomía, aunque no se haya manifestado en los términos que hoy la entendemos y con su rango constitucional, pero entender la universidad como un espacio libre y crítico, autónomo,
fue una de las grandes banderas de movilización. Hemos asistido y asistimos permanentemente a presiones sobre la autonomía universitaria. En muchas ocasiones manifestadas de la forma más vil, como lo es el presupuesto, los recursos de financiamiento. Han sido muchas las tentaciones porque se arrodillan las universidades ante la perspectiva de acceder o no acceder a fuentes de financiamiento. Y ha sido mucho el deterioro que en Argentina se ha generado al presupuesto nacional aprobado por el Congreso de la Nación mediante otras operatorias que se gestionan y canalizan por órbitas del Estado que no tienen que ver con la educación. Y es permanente. Y si se buscaba el acceso a la cátedra por concurso, por mérito, hoy la palabra mérito está muy discutida y también está devaluada porque pareciera ser que el mérito es un privilegio. Y nos encontramos ante tensiones claras, como son tanto aquellos docentes que durante años y años han estado ejerciéndola en diferentes universidades de nuestro país sin poder acceder a un concurso, sin poder adquirir el rango universitario pleno, como también las presiones que surgen por instalar sistemas que simplemente privilegien el estar y que no admitan ni la renovación ni el concurso público y abierto. Y son tensiones reales que tenemos que entender y que tenemos que resignificar a la luz que en el siglo XXI son otros los desafíos que debemos enfrentar. La periodicidad también está puesta en jaque. En muchas universidades argentinas tenemos estatutos que prácticamente permiten el desempeño in eternum. Cuestión sumamente confrontada con los ideales de renovar, de permitir nuevas voces, de permitir que todos se expresen y que en definitiva la universidad sea una construcción colectiva, con las mejores ideas, con los mejores aportes de todos quienes las integramos. Creo que estos, en buena medida, son las preguntas o los interrogantes que hoy, casi a 100 años de la reforma del 18, debemos realizarlos como universitarios. Debemos realizarlos en la Universidad Nacional del Litoral, que surgió a la luz de aquella gesta, que comenzó a manifestarse por la nacionalización exactamente en el año 1912, y donde el problema no era solo la vigencia y reconocimiento de títulos. También se decía que lo necesario era reformar el sistema anacrónico de las universidades, atadas a lo monárquico y monástico, como se explicó en aquel momento. Entiendo que la extensión también presenta desafíos y presenta interrogantes como uno de aquellos grandes valores de la gesta de 1918. Y debe dejar de ser una práctica casi desconocida o no valorada en los sistemas reales de calificación universitaria, tiene que dejar de ser simplemente un ejercicio voluntario de compromiso personal para transformarse en un espacio de integración con la investigación y con la docencia, con reconocimiento real académico, y que contribuya claramente a la generación de conocimiento, no desde el estatuto de poder que da la universidad como ámbito del saber, sino con la modestia de entender que las agendas se construyen conjuntamente con los actores sociales. Creo que estas cuestiones nos presentan desafíos al momento de resignificar y reentender que estamos a punto de transitar 100 años de la reforma universitaria, que han cambiado los contextos profundamente, pero que en definitiva las grandes aspiraciones humanas y de los jóvenes siempre son las mismas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy buenos días.